Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar sintonizándonos. Estamos empezando nuestro programa de hoy. Una deliciosa tarde. Tenemos a una invitada súper especial. Y ya saben, el tema de hoy van a ser cómo contactarnos con nuestros ángeles. Bueno, hay muchos temas y muchos mitos alrededor de todo esto porque escuchamos a muchas personas que tienen contacto con ángeles, que ya han hablado con ellos o que se comunican telepáticamente con ellos. Y para eso tenemos una experta, que yo, aparte de quererla muchísimo, la admiro, la respeto. Y bueno, yo estoy bien contenta porque hoy nos viene a platicar de esos seres luminosos que siempre están junto a nosotros y que nos cuidan, nos ayudan y bueno, están siempre para acompañarnos. Soar, bienvenida. Ella Gracias. Es Soar y es angelóloga. Es muy famosa y hoy aceptó venir aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, Soar. De verdad, me siento muy halagada, muy contenta porque nos vas a compartir todo eso que tú sabes. Muchas gracias. Eso que tú has experimentado desde ya hace mucho tiempo, desde que eras niña. Y bueno, muchas veces nos quedamos sorprendidos porque como no es tan común hacerlo, no. O tener la capacidad, entonces es increíble lo que nos vienes a compartir. Muchas gracias. Gracias. Soar, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son seres celestiales. Realmente en la palabra ángel en español significa mensajero. Aunque muchas personas creen que los ángeles son guardianes, en la antigüedad se creía que eran dioses mucho antes, los sumerios, caldeos, desde muchísimo antes, desde antes. Mira, los ángeles existen desde antes de nuestro planeta. Okay. Hay quien cree que estos ángeles son deidades. En la antigüedad, ya cuando surge el cristianismo, ahora se ha creído que es una invención judeocristiana, ¿no? Y los ángeles existen desde mucho tiempo antes. Uh-huh. Han colaborado, han estado en la co-creación con el planeta Tierra. Pero realmente ellos, la palabra ángel significa mensajero. Aunque le quieran poner cuidadores, guardianes, esto se cree mucho cuando surge el cristianismo. Uh-huh. Entonces, las personas todavía en el esoterismo, en el holístico, se cree que ellos cuidan. Uh-huh. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿De veras nos cuidan? ¿Y dónde están esos ángeles cuando ha habido personas, niños que se han quemado por allá, o masacres por allá, o temblores que van a ocurrir? Ahora que están, ¿dónde están estos cuidadores, no? De por ahí algún... Como que es un reclamo. A ver, si tú vienes a cuidarme, ¿por qué no me cuidas? Entonces, porque estás haciendo mal tu trabajo, o alguien se equivocó, ¿no? En el aspecto de que son cuidadores. Ellos intervienen constantemente. En el ser humano intervienen, pero su intervención es única y exclusivamente para mensaje. Ah, sí. Ah, claro. Ay, mira, hay muchos, yo he estado en conferencias ahí, me dicen, Soar, a mí sí me han cuidado ángeles. Uh-huh. Yo estaba en carretera, se me ha ponchado llanta, ¿no? Vino un señor, me ayudó a cambiar la llanta, ¿no? Volteo para darle las gracias y ya no está. Ya no está. Es un ángel. Vamos a poner que sí. Ajá. Vamos a poner que sí es un ángel. Entonces no entendí. O sea, la fuente creadora, el quantum de energía, todo amoroso, todo poderoso, ha enviado un ángel de vulcanizador. ¡Gracioso! Sí, ¿no será más bien que es un mensaje? No, es más bien, porque la persona dice, es que me iba a pasar algo, ¿qué te iba a pasar? No, me iban a matar. Uh-huh. La situación es que los ángeles no creen en la muerte, ¿no? El ser humano sí, las religiones sí, sí creen en la muerte, los ángeles no. Es un paso a través de otra etapa de nuestra existencia. Para los ángeles sí, para los ángeles es una vida, la verdadera vida. Porque aquí, mira, tenemos que trabajar. Uh-huh. Engordamos. ¡Ah! Aquí tenemos que estudiar, ¿no? Uh-huh. En el cielo no hay esas cosas. Nada. Entonces, ahí estamos lindas como tú. Sí, así. estamos lindas como tú. Sin hacer nada. ¿Qué hacen los ángeles, por ejemplo, en la parte celestial?
A comparación de aquí. Hay muchas funciones. Uh-huh. En el ámbito celestial es una cosa, y acá con el planeta Tierra, ellos tienen, no todos, algunos de ellos tienen una relación interesante con planeta Tierra, sobre todo con ser humano. Las funciones, pues es esa, darnos mensajes. Lo que pasa es que ser humano no hacemos caso a señales. Okay. Siempre sabemos la verdad. Las gentes dicen, ay, es que fulano me mintió, me dijo mentira mi socio, o mi pareja, o mis hijos me engañaron. No es verdad. Siempre hay señales. Y esas nosotros no las queremos hacer caso. Las funciones que están fuera de planeta Tierra son muchas, muchas. Sobre todo en el orden de los planetas, de las galaxias. Mira, son billones de galaxias. Son billones y billones y billones. Sí, y los ángeles dicen que no nada más hay un universo. Fíjate, un universo. Una vez pregunté a un ángel, ¿de qué se compone un universo? Y me contestó, no quieres saberlo. No, en mi cabeza humana no alcanza la magnitud, sí, a comprender, a asimilar la magnitud de lo que hay. Por ejemplo, en una galaxia hay billones de galaxias. Uh-huh. Cada galaxia, ¿cuántos sistemas solares tendrá? No se sabe. Cada sistema solar, ¿cuántos planetas tendrá? No se sabe. Sí, no. Fíjate, si medimos planeta Tierra en comparación de Antares, uh-huh, Aldebarán, ¿no?, que son estrellas. Uh-huh. Son muchísimo, miles de veces más grandes algunas que el planeta Tierra, uh-huh, ¿no? Entonces, yo creo que las funciones que hacen los ángeles definitivamente todas son de mensaje, pero son en cuanto al orden. El cosmos, como se le conoce, tiene un orden. Los únicos que no tenemos mucho orden, luego a veces... Somos de aquí. Sobre todo en las recámaras de los adolescentes. ¿Has visto? De los adolescentes y de los adultos. Y de los de alguno que otro adulto también en el desorden, ¿no? Que estamos... ¿no? Campos minados. Muchas veces estamos en un desorden emocional, en un desorden mental. Mm-hmm. Tenemos una cantidad de cosas en la cabeza, ¿no? Y ahí es donde entran los ángeles, donde nos ayudan, ¿no?, a ordenar las cosas, a colocar las cosas con una guía, en un amor, en una comprensión del ser humano. Aunque ellos, luego a veces les cuesta trabajo, porque, por ejemplo, a veces luego ven una chica que está llorando ahí, ¿no? Ya sabes, uh-huh, la típica, ¿no? Y está llorando que porque el novio la ha dejado. Y los ángeles se quedan así como diciendo, pues al contrario, deberías estar feliz, porque ese tío no es exactamente lo que es para ti. Ajá, ¿no? Sí, claro. Entonces, como para decir, qué bueno, aunque duela, qué bueno que no estamos ahora juntos, ¿no? Hay personas que tienen que ver con la muerte, por ejemplo, que es un tema muy fuerte para el ser humano. Y los ángeles tienen un punto de vista totalmente diferente, muy amoroso. Y cuando alguien fallece, wow, podremos estar seguros que esa persona o ese cachorrito, ese animalito, no se ha ido. Su cuerpo sí, pero su esencia no. Está, vive. O sea, la esencia vive, permanece. Vive. Forever and ever. Vive. Se nos prometió vida eterna. No, que se nos ha dicho pellejo eterno. Sí. No, esto es orgánico. Sí. Esto de aquí. Es carnita. Alguna vez, ve, yo voy, por ejemplo, yo soy ahora gordita, yo soy ahora viejita, ¿no? Oh, o sea, conforme pasa el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Yo no era lo que soy hace 20 años, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, el orgánico se va desgastando. Sí. Pero la esencia no hay manera. No existe. Está intacta. Por ejemplo, un recuerdo. Si tus abuelitos han fallecido, tú los recuerdas. Sí. Y los recuerdas aquí en amor, uh-huh, ¿no? Eso no se acaba nunca. Uh-huh. Eso no se muere. No se muere, te puedes morir tú, pero el amor no se muere nunca. Uh-huh. ¿No? Es hermoso todo esto, todo este rollo de ángeles. Sí, en esta experiencia que he tenido desde la cuna, desde que nazco, sí hablo con ¿tú alguien. ¿Tú te acuerdas cuando estás los pequeña? Recuerdos más así, más, pues yo sé, como unos 3 años, uh-huh, ¿no? Pero mi madre me ha dicho que cuando estaba yo en la cuna ya balbuceaba.
No, que estaba gogotata, lo típico. Sí, 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 sí. Ah, también era gordita de bebé, ¿no? Entonces, que estaba en la cuna, mi madre se asoma a la cuna. Y entonces, Sohar no estaba atendiendo a mamá. No estaba atendiendo a mamá. ¿A quién atendía? Estaba platicando con otros. A otros. Por supuesto que esto preocupa a mi familia. Obvio. A mí también me ha preocupado. Nos nació loca. Nos nació esquizofrénica, claro, claro. Y cualquiera que nos está viendo ahora dirá, no, esa gordita sexy. Ajá, esa gordita está esquizofrénica, ¿no? Está dañada. Sí, sí estoy dañada. Soy muy locochona. Pero bueno, ya he pasado por psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, neurólogos. Uh-huh. Se me han hecho tomografías. Yo misma me he hecho muchos estudios. Yo misma he querido decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, estoy loca. Ya, voy a ir con alguien que me dé el típico chocho para que ande acá locochona y ya, no veo nada. Sí. ¡No! Sigues viendo. ¡Sí! Todo el tiempo veo ángeles, ¿no? Uh-huh. Y entonces en estos diálogos, luego a veces estoy con personas y luego de repente me voy, ¿no? O sea, olvido un poquito que estás conmigo y luego de repente me pongo a platicar con tu ángel y entonces pues las cosas son muy locochonas. Pero qué bonito tener el contacto con esos seres de luz. Y te estaba preguntando hace un momento si tienen colores. Tienen colores. No todos luz. Uh-huh. No todos luz. Y la gente en esta falta de información de lo que son los ángeles, creen que un ángel es un ser de luz. Sí hay luz. En algunos. Si tú te datas, te informas por ahí, la luz es muy nueva. La luz apenas se ha creado. ¿Ah? Apenas se dividió luz de sombra. Apenas. Uh-huh. Había antes área gris. Uh-huh. Tiniebla se decía. Por ejemplo, uno de los libros que la gente considera muy viejos, pero realmente no es tanto. Hay documentos más antiguos, la Biblia, por ejemplo. Uh-huh. La Biblia dice que antes había tinieblas. Y la gente dice tinieblas, oh, malo. No. Es el equilibrio entre luz y sombra. Algunos ángeles fueron creados, digámoslo así, fueron emanados muchos antes de que existiera la luz. Entonces estos tíos no tienen luz, ¿no? Uh-huh. Que tienen color, bueno, tienen color. Uh-huh. Que otros son como prismas, como cristales. Como fosforescentes. Algunos fosforescentes para ojo humano, ¿eh? Uh-huh. Porque realmente nuestro ojo humano tiene ciertas capacidades, uh-huh, no más. Uh-huh. Ellos dicen que los colores que nosotros conocemos, sí, 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 son solamente un reflejo de los verdaderos colores que hay en la existencia. ¿Te imaginas? Wow. La fuente creadora, lo que nosotros conocemos como la divinidad o Dios. ¿Te imaginas la cantidad de colores y todo que hay? Es impresionante. Cuando hacemos estos diplomados de angelología, donde invito a personas que quieran hacer lo que yo, de estar en contacto con ángeles, y, ¡wow! Hacemos unas dinámicas y ellos se quedan fascinados. Yo, cualquiera dirá, no, esto está peor que de lo que imaginé. Cuando viajamos a cielo, ¿no? Que hacemos estos viajes sin meditación, sin canalización, sin ningún enervante, nada, ni marihuana, nada, ni ayahuasca, no, ni nada, ni hongo, que esos son sagrados, esas, sí, hay unas utilizaciones sagradas en este tipo de cosas, ¿no? Pero acá no, acá es así como estoy contigo. O sea, ahorita puedes ir y regresar. Sí, sí. Qué interesante. Cualquiera dirá que ese un desprendimiento, no, viaje astral, pues no soy astronauta, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo lo único que sé es que esto es celestial. Uh-huh. Y los cielos, porque hablo en plural, porque es enorme. Uh-huh. Déjame decirte que hay una novela que han de recordar los que nos están viendo, que escribe Dante Alighieri, que se llama La Divina Comedia. Y ahí se describe estos recovecos de paraísos, de cielos. Y es innumerable la cantidad de tamaños, colores, formas, emisiones de voces, miles de se les llama coros, ¿no? Emisiones, ves que salen por acá, que salen por allá, y que son enormes, enormes.
La gente luego dice, ay, el ángel que te acompaña se llama fulanocel, perenganocel, sutanocel. Y siempre mencionan arcángeles, no ángeles. Uh-huh. Ok, arcángeles son unos. Sí. Ángeles hay más, ¿no? O sea, sí existe la parte de la jerarquía. Los libros hablan de jerarquías. Uh-huh. Los ángeles son demasiado humildes como para hablar. Para decir, yo soy más que tú. Yo soy es más. Es como un nombre que se le da. Es una categoría. Una, ¿no?, característica. Características y funciones diferentes. Ah, perfecto. ¿Sí? Que hay unos más grandes, no quiere decir que sean los capitanes o Juan Camaney en comparación, sí, 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 de los más. De los más querubines. De los querubines. De hecho, los querubines no son tan chiquitos. Uh-huh. Aunque el eclesiástico y el renacimiento, el arte, la poesía, el romanticismo maneja a los ángeles así pequeñitos, regordetos, encuerados. Con sus alitas. Celulitosos, como ¿sí? Realmente no, la esencia sí son así, ¿eh? Uh-huh. Sí son así. Tú los ves grandototes y no, realmente sí son así. Uh-huh. Los que nos acompañan, lo que le llaman ángel guardián, uh-huh, sí, este ángel, ellos mismos se denominan acompañantes. Uh-huh. Estos acompañantes hacen una como compactación de su energía. Uh-huh. Como que compactan energía y aún así son grandes. Son mucho más grandes que nosotros, pero compactan y luego es otra la forma en que se manejan con nosotros, muy, muy en unión con nosotros. Uh-huh. ¿No? Pero sí son muy, muy variados. Ay, bueno, cuéntanos cómo podemos comunicarnos con nuestros ángeles. Claro que sí. Por ejemplo, yo me puedo comunicar con mi ángel. Sí, hay que pero aprender. Nunca los veo. Es lo de menos. Uh-huh. Verlos es lo de menos. Es, uh-huh, como ahorita, por ejemplo, alguna mamá que está a su crío en la escuela. Uh-huh. Ahorita no lo está viendo. No. No los ves. A tus hijos no los ves ahora. No. Pero los sientes. ¿No? Los sientes, los percibes. Sé que intuyes, están ahí, en sabes, algún lugar. Sabes, hasta hay madres que sienten cuando algo pasa y dicen, sentí un golpe corazón, uh-huh, y me hablan de la escuela, el crío se puso mal, está vomitando, uh-huh, ¿no? Y yo me acuerdo cuando tenía niño chiquito, de repente sentí algo en mi cuerpo y me hablaban por teléfono, el bebé tiene hambre y ya hay que darle leche, y córrele a dar la leche, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestro cuerpo reacciona, nuestra esencia reacciona. ¿Cómo comunicarse con un ángel? Y ahí está lo difícil. Oh, no tienen celular. No les puedes mandar WhatsApp porque nada. Esto está en el corazón, en la esencia. Se comunica uno con ángeles con el único idioma que ellos hablan, el amor. Amor. Sí. Ahorita dijiste con el corazón. O sea, si nosotros estamos enojados o con alguna frustración, ¿no nos podemos comunicar mejor, sí, con los ángeles? Yo me he enojado. ¿Sí? Sí. Yo me he enojado, a mí me gusta el rock. Alguna vez me he tomado unas cervezas, claro. Uh-huh. Y los sigo viendo. Aún en el antro los veo. Ah, sí. Claro. Ahí están también. Van. No, sí, van a ir. O sea, la gente dice, ay, es que esos son lugares de perdición, de vicio. Sí, sí, sí. Algunos, no todos. Uh-huh. Algunos son así. Ay, no es el lugar. Aquí ya está bien. No es el lugar, es la gente. Uh-huh. Sí, yo puedo abrir un bar y yo no sé qué tipo de gente llegue. Claro. Habrá el que llegue a tomar una copa para festejar que se ha graduado. Habrá el que llegue y no se toma una copa. Se toma dos botellas. O se pone mal. Sí, sí, sí. Entonces, no es el lugar. Es muchas personas que llegan con alguna vibra muy especial. Pero aún ellos, o los que sean, nosotros los seres humanos no podemos juzgar. Yo he aprendido eso a base de tiempo. Porque yo veo que los ángeles están con ellos. Con todos. Con todo el mundo. Con todos. Algunos se equivocan. Uh-huh. Algunos cometen errores. Algunos son destructivos. Otros seres humanos son constructivos. Pero el ángel no, ahí está. Es una lealtad, un amor, una entrega, uh-huh, una fidelidad impresionante. Por ejemplo, tú que eres angelóloga, Sohar, vamos a suponer, yo voy a una consulta contigo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tú me dices? Nada. Nada. Yo nada. Bueno, yo nada más te digo, hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! No, yo no te puedo decir. Bueno, pero el mensaje, tú sabes lo que él está queriéndome comunicar. Yo traduzco. Ah, ok. No, yo traduzco. Que la cosa es que las personas dicen, bueno,
le puedo preguntar a mi ángel, sí, lo que quieras. No ponemos cartas, ese es otro, otras personas que utilizan cartas, no utilizo cartas, platico con estos tíos así tal cual. ¿No? Y entonces tú vas preguntando, oye, yo quiero saber esto y esto y esto, o quiero una guía para esto, voy a emprender un proyecto de esto y de esto y esto, o qué me está pasando, yo quiero saber qué me está pasando con esto y esto y esto. Y entonces ya el ángel dice, no, pues mira, lo que pasa es que tú desde niño, hace un tiempo hiciste esto y esto, y esto te afectó en esto. Y yo no conozco a la persona. No la conozco, ni idea. ¿No? Aún a mis amigos, luego de repente que me dicen, ay, quiero consultar con mi ángel, se quedan sorprendidos, ¿no? De que porque, ay, Sohar no sabía tal y cual cosa, ¿no? Entonces... Sí, Sohar no sabía, pero ahora lo sé. No es cierto, ¿no? No, realmente es algo privado, íntimo, sí, personal, y se queda ahí, ¿no? Y es hermoso. Hasta ahorita, las experiencias que he tenido con esto es hermoso. Ya me imagino. ¿Qué? Ya me imagino porque muchas veces queremos una guía, ¿no? Andamos así como perro atropellado y muchas veces no sabemos qué hacer o no sabemos por dónde ir. Y realmente tener una herramienta así de y poderosa. Aún teniendo esa herramienta, llegan a pasar cosas. Aún, no, yo me acuerdo que una vez tuve un evento y estaba yo en una calle. Y estoy esperando yo a una persona. Y viene una manifestación. Cosa común en la Ciudad de México. Es común. Y entonces estoy parada esperando a esta persona. Y el ángel me dice, cuidado. Y yo contesto de una manera totalmente soberbia. Sí, ya sé. Yo pensé que se refería a la manifestación. Se refería a la persona que venía. ¿Encabezando la manifestación? No, a una persona que yo estaba esperando. Ah, ok. Yo estaba esperando a una persona en un lugar. Y pasa una manifestación, el ángel me dice, cuidado, sí, ya sé. Como diciendo, ay, no te metas, que no ves que no estoy viendo la manifestación. Sí, sí, sí. Yo pensé que se refería a eso. Se refería a la persona, que no era una persona apropiada para mí, ¿no? Y yo misma digo, wow, teniendo a una compañía, que te dice, la riego, ¿no? Entonces, pero está bien, realmente no es malo, está bien equivocarnos. Sí, claro. Porque todos nosotros tenemos una cosa que se llama libre albedrío. Y tenemos la capacidad de decidir y tenemos la capacidad de equivocarnos. Y tenemos la capacidad de decir sí o de decir no. Esa es parte de la vida, ¿no? Sí, claro. Claro. Qué bonito. Y bueno, por ejemplo... Sohar, ¿tienen algún mensaje especial para las personas? Por ejemplo, yo te podría preguntar algo ahorita aquí, pero independientemente de lo que yo quiera preguntar, porque muchas veces metemos el ego, un mensaje celestial también lo podrías interpretar tú para mí. Por ejemplo, tu ángel dice que, no sé, que comas bien, qué sé yo, te estoy inventando. También eso es, aparte de las preguntas que yo le puedo hacer. Hay mensajes generales a la humanidad y esos son tremendos, ¿no? Hay mensajes a personas. Por ejemplo, le puedes decir, angelito, ¿cuál es mi misión de vida? Que se me hace una pregunta súper, súper importante para todos los seres humanos. O que ellos sepan. De hecho, los ángeles, si lo ponemos como humanidad, la humanidad, de hecho, no es un rebaño, aunque en algunos libros sagrados se maneje a los hijos de la fuente creadora como rebaño, ¿no? Realmente la humanidad completa no es un rebaño. Son elegidos, tienen imagen y semejanza divina. Luego entonces... Como ejemplo, yo soy mamá. Yo no podría decirle a un crío, hijo mío, a partir de este momento tienes la misión de meterte a Greenpeace y salvar ballenas en peligro. No lo sé. Yo no lo hago con mi hijo, yo. Y soy humana. Creo que no lo haríamos ningún padre humano
de ponerle un sello a ese niño. Y esta es tu misión, okay. Y tú vas a ser médico, tú vas a ser ama de casa, tú vas a ser, no sé, sicario, tú vas a ser multicarreras, tú vas a ser un Da Vinci, ¿no? Ok, entonces tenemos también la libertad. Tenemos la libertad, de hecho, imagínate qué fuerte sería que tengas una misión. Y que no tengas otra alternativa en la vida. Y que el destino, como lo dicen, te lleva exclusivamente a un camino. ¡Ay, sí, claro! La vida te puede llevar a un camino. Pero tú también puedes ser ese camino. O sea, no te puedes dejar. Nada más para dónde me lleve, ¿no? Para dónde me lleve. Pues espérame. Todos tenemos en la vida un ancla. Y puedes decir, y aquí soy. Lo mío es esto. No es lo que está, sino lo que yo también elijo. Y para eso que yo elijo hay muchas señales, de verdad. Los seres humanos no creo que seamos un solo camino. Yo creo que tenemos opciones. Hay personas que tienen abanico de posibilidades en la vida y no lo ven. Personas que te dicen, es que no puedo, o es que no tengo tiempo, o es que mi marido, no, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mis papás. Sí, yo creo que sí hay alternativas, hay momentos, y los ángeles dicen, ustedes son libres. ¿Cuál es la misión como humanidad? No la hay como sello, pero si nosotros como humanidad queremos elegir una misión, eso sí. Ah, ok. ¿No? ¿Cuál sería? Uh-huh. Bueno, ¿no sería el respeto, para empezar? ¿No puede ser que unos estén matando con otros? ¿Que estén bombardeando unos con otros? ¿No sería el respeto a que sean mujeres y que no a mutilarlas, o niños y no ponerlos a trabajar, o esclavizarlos, o a los hombres utilizarlos para que me mantengan, o ese tipo de cosas? Para usar. Yo creo que es uno de los principios, si vamos a hablar de misión, ¿no sería un principio que nosotros elijamos el respeto? Ya el amarnos, no, bueno, estamos hablando palabras mayores. Es muy difícil que la gente le dicen, ama a tu suegra. ¿No? Eso es sencillo. Es sencillo, es de verdad que sí. De verdad que sí, pero justo por eso luego a veces no podemos hablar con ángeles. No porque no amemos, sino porque a lo mejor no sabemos enfocar ese amor. Hay muchas técnicas como meditación, estados alterados de conciencia con otras cosas, o por medio de cartas, péndulos, elementos. Son apoyos, sí, cómo no, pero el amor no falla. Cuando es amor. Por ejemplo, si yo le pido algo a mi ángel con todo mi amor, ¿cómo me doy cuenta cuál es la respuesta? Está en la vuelta, está en la nariz. Sí. Una vez a mí me ha pasado, ¿no? Aunque no lo crean, tuve pegue. Alguna vez en la vida tuve pegue, ¿no? Claro que sí. De hecho sí. Y andaban dos caballeros. Muy interesados. Interesados aquí en esta pequeña. Pequeña, ¿no? Y entonces yo le dije a un ángel, mira, estoy un poco confundida, tengo mucho cariño por los dos, pero yo quiero que elegir a aquel que sí vaya, si no es para casarse y estas cosas, sí que haya una buena relación y que sí ha de terminarse lindo, que sea una pareja bien para mí. Y entonces, pues, dame un mensajín, ¿no? Y entonces yo veo al ángel y se queda callado. Y yo así como que, por eso no me habla de decirme, y se queda callado con una sonrisita, y yo, no, bueno, ya cuando hacen eso, es que soy yo la que tiene que buscar respuesta. Ah, ok. No me lo vas a creer, yo vivía en un lugarcito, todos los días pasaba por mismo lugar, pero nunca alcé la vista, ¿no? Y ese día doy vueltecita, levanto la vista y veo el letrero de donde se llama una cafetería. Cafetería Fulanito. Era el nombre de uno de ellos. Sí. Y no es un nombre común.
Es un nombre muy difícil, así de estos nombres complicados. Sí, sí, sí. Como Zohar, ¿no? Ajá, sí. No, no hay Zohar ese. No, yo, mi libro. Sí, hay el Zohar, sí, 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 como no, como no, la Kabbalah. No, entonces, así que dije, yo cuando vi el nombre dije, ups, ok, voy a hacer de cuenta que eso para mí fue una señal, fue una respuesta. Va, al fin que el tío me gusta, ¿no? Empiezo una relación con él, duramos como año y medio, no cuajó como relación, sin embargo, todavía a día de hoy es mi mejor amigo. Es una persona que quiero, que él a mí, que somos incondicionales. Cuento con él como un hermano. Entonces valió la pena la elección. Sí están las respuestas, siempre están. Luego a veces nosotros, mira, así somos. ¿Sí será? ¿No será? No, eso fue casualidad. No. A mí que sean claros los ángeles, más sí. Claro ni el agua. Sí. ¿No? Pero, y también se vale equivocarnos. Sí, claro. Sí, le tenemos mucho miedo a la equivocación. ¿No? Siempre queremos preguntar a nuestros ángeles, ¿este camino que estoy tomando es el correcto? ¿Este matrimonio es el correcto? ¿Qué es correcto? Sí, claro. ¿Qué es bien relativo? Claro, claro. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita nos puedes decir si estás viendo algunos ángeles aquí en el estudio. Sí. ¿Y cómo son? ¿Qué dicen? Pues hay de todos tipos. A ver, describe. Por ejemplo, alguno, no sé. Allí en la cabinita, no veo yo a la chiquita que está por este lado. Son varios los que están acá en el estudio, pero hay un ángel bastante hermosa. Es una ángel muy hermosa, ajá, de una energía femenina. Y seguramente la chica que está ahí es... Es una persona muy femenina, muy, muy dulce, muy tierna, ¿no? Uh-huh. Claro que ahorita está trabajando, está en el ámbito de trabajo, ¿no? Sí. No vamos a distraerla, pero sí, su ángel es una figura femenina muy tierna, ¿no? Hace rato acá en recepción, ¿no? Uh-huh. Estaban unos angelitos muy, como muy entretenidos observando lo que están haciendo. Los ángeles siempre están en la observación, en la contemplación, en la paz, en una compañía. Es la persona la que se quiere sentir sola, no está sola. Y bueno, ya que están pidiendo mensajes, hay alguien que nos estará viendo en este momento o igual nos va a ver después en, uh-huh, uh-huh, en los... Pero es un mensaje para esta persona. Es para una persona que lo entienda, que lo está viendo, que... A lo mejor es para más de una persona, ¿no? Sí, sí, claro. Hay una persona por ahí que en este momento se siente sola, ¿no? Ha tenido una situación, creo que de un rompimiento o algo así como tipo pareja. Y entonces siente que está sola, la típica sensación de estoy solito, soy un gusanito, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? No quiere decir que sea esto, a lo mejor alguien va a decir, ay, pues muchos de los que nos están viendo se pueden sentir así. Uh-huh. No, esta persona en especial ha estado en una sensación aquí de querer casi morirse. No es que se vaya a matar, pero aquí no tiene el mínimo deseo de continuar. Cree fervientemente que cree que ya no va a poder continuar. Que cree que esto ya es demasiado. ¿Y qué le decimos para que saque su fuerza? Mira, el ángel le está diciendo que no está sola. Primero, esta persona no está sola. Que se sienta sola es otra cosa. Es otra cosa. Ya. Pero no está sola. No está sola. Hay un ángel que es enviado por una fuente divina. Luego, entonces, si esa fuente divina está pensando en enviarle a alguien, es porque le ama. Y si una persona o dos... le han rechazado, no querrá decir que es el mundo entero. Claro. Te puede rechazar, si quieres tu familia, en tu trabajo, ¿quién, a lo mejor una multitud ahí, pero no la fuente divina. En última instancia que me rechace mi jefe, o mi padre, o mi madre, pero que me rechace la fuente divina es diferente. Claro. Entonces eres una persona amada, verdaderamente amada, y aunque has llegado a un límite de sentir que ya no puede, ya definitivamente ya
pasó a tus fuerzas y crees que no puedes ya, ¿qué crees? Que sí puedes. Mañana vas a amanecer. Sí. Si estás, es porque puedes. Sí, claro, claro. ¿No? Sí. Entonces, bueno. Bueno, ánimo. Te mandamos todo nuestro amor. Quien seas. Sí. A ver, Soar. Y yo, me estás viendo, por ejemplo, las personas que me... Bueno, las personas, los ángeles que me están acompañando. ¿Cómo son? Bueno, uno es fuerte. Ajá. Muy fuerte. Es, podría decirse que... ¿Como Thor? No, porque ya sería demasiado musculoso, ¿no? Digamos que no tiene volumen, pero está marcado. Pero está marcado, no sé. Es como cuando decimos aquí en México, decimos flaquito pero corrioso. Ah, ok. Sí, que son personas delgaditas. Pero no, pues si fueran humanos, si fuera humano, sería delgadito, pero marcado, así, fuerte, con una consistencia, sí. ¿No? Y dice que, bueno, que en principio se siente feliz de estar contigo. ¿Él me acompaña siempre? Siempre, siempre. ¿Qué? ¿Tiene algún nombre en especial? Pues no son humanos. Pero... No son humanos, luego entonces ellos no necesitan, una identidad, un nombre. Y estas cosas que no votan. No usan, o sea, ellos siempre, siempre dicen que todos ellos son uno. Okay. Imagínate que todos nosotros como humanidad seamos uno. Es que somos uno. De hecho, lo somos, pero no lo asimilamos. No, pensamos. Nos peleamos y decimos, este es mío, y o te robo, o te injurio, te calumnio, miento, o qué sé yo, tantas cosas que puedo hacerte daño. Sí, ¿no? Claro. Pero no, bueno, él dice que todos son uno, pero que si quieres saber de qué cielo viene, él viene de un cielo azul. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, dímelo! Así, dímelo, cielo azul, o sea, es como la ciudad de Esmeralda, de Mago de Oz, así, ¿no? Sí. Cielo azul, o sea, parece poema, parece raro, pero viene del cielo azul. Entonces, no sé cómo le quieras decir, mi príncipe azul, o sea, no sé, ¿no? Le voy a hacer mi príncipe azul. Príncipe azul. Pues, ¿por qué no? Sí, claro. Y él está conmigo. Siempre. ¿Y hay más? ¿O él es el, de como hecho, puedes decir, hay más? El guardián principal. Es el acompañante principal. Ah, ok, perfecto. ¿Y es como masculino? Su energía es masculina, fuerte. Okay, y curioso, dice que viene de un cielo azul, pero el tío no es azul. Es digamos, blancuzco, es como blanco, como luz así, fulgurante. ¿Le puedo decir si tiene algún mensaje especial para mí? Uh-huh. Dice que uno de los tantas cosas que quisiera hablar contigo, que realmente sería una charla. Sí, me encantaría. ¿No? Enorme, pero que una de las cosas que, el mensaje principal que quiere decirte es que te sientas total y absolutamente acompañada en su amor. Oh, o sea, que te ama, pero que eso para ti es muy importante, porque probablemente alguna vez en tu vida, en alguna etapa, en alguna edad, has sentido desamor. Okay. No, y que, o sola. Pues más que nada el desamor. Porque puedes estar solita, pero sentirte que se te ama. Okay. ¿No? Como cuando te vas a estudiar de universidad a algún lado y estás fuera de tu familia, pero sabes que tu familia te ama. Sí, claro. Eso es fortalece. ¿Él me fortalece a mí? Eso fortalece. Ah, ok. Luego, entonces, el sentir que no se te ama, o que algo no se te amó, en algún momento no se te amó, lo que haya sido, eso lo tienes que tener muy, muy aquí. Es algo que debes tener presente, que eres amada. Y acompañada. Sí. ¿Y cómo me puedo comunicar con él? O sea, haz de cuenta, pienso en él, en mi príncipe azul. Gracias, príncipe. le dio gusto. Le dio gusto. ¿Cómo le hago para, por ejemplo, para comunicarme con él? Le digo, príncipe azul. Mira, tú háblale así como me estás hablando a mí. Uh-huh. Háblale. Todos los que están ahí. Dirijo, ¿cómo me dirijo? No es necesario que agarren acá campanas. Y si quieren usarlo, claro, es bonito. Son hermosas. Yo he tenido campanitas de estas. Qué bonito, ¿no? Si quieres poner velas, lo que sea. Ajá. Pero es amor. Es amor.
es amor. O sea, tú puedes hablarle. Entonces yo tengo la seguridad de que el tío te va a escuchar. Pero le digo, mi ángel, ángel, por favor, dame fuerza. Dile, príncipe azul. ¿Cómo estás? Le vamos a decir, ¿cómo estás? Azul. Acompáñame, que voy a ir a chambear, que voy a ir por mis hijos, que voy a lo que sea. ¿Y si nos apoyan? Mucho, mucho. Ok, ¿y les podemos decir, por favor, dame otra señal? Sí. ¿Y te dan otra señal? Sí. Ok. Hagan un password. Ok. Hagan un password tú y él. ¿Qué significa un password? O sea, una clave, una contraseña. Ah, ok. O sea, si me encuentro... una Catarina. Una nada. Catarina, un avispón o... Sí, es no sí sé, o es no. Puedes hacer sí o no, o nada más es... Estás conmigo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, estás conmigo. Eso entonces, me encantó. Si me encuentro tirado una monedita, ay, quiere decir que estás conmigo, ¿verdad? Okay. Entonces, va. Ese sería nuestro paso. Eres okay. Amada. Ay, qué bello, qué bello. Sí. Sol, pues ya estamos a punto de terminar. Ay, sí. Qué rápido fue esto. Pero se va rápido. Sí. Ahora, dinos, ¿tienes algunos cursos? ¿Dónde te encuentran? Porque sí, esto es muy interesante. Gracias. Tú enseñas a tener este tipo de contactos. Yo quiero. Uh-huh. Yo quiero. Uh-huh. Me encuentran en Facebook. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo? Te metes a Facebook y buscas la palabra angelicosidades. Ay, qué divino. Pues es que como que... Angelicosidades. Puras angelicosidades. Uh-huh. Publico ahí. Uh-huh. ¿Qué publico? Publico mensajes de algunas personas que piden. O pues lo que se me pega la gana que sea chido. Sea que sea padre, que sea divertido, o que sea humanista, que sea lindo, pongo de animalitos, de bebés, todo. Ay, ¿tu teléfono? Ah, mi teléfono, 55-29-80-99-73, solo WhatsApp, 55-29-80-99-73. Bueno, Sohar, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los ángeles que están aquí presentes, sí. De verdad. Gracias a mi príncipe azul. Perfecto, entonces, pues nosotros nos despedimos y de verdad, gracias por habernos sintonizado y te quiero otra vez para acá. ¿Estaría bien? Muchas gracias. Un honor. Bueno. Bueno, yo les mando un fuerte abrazo y que tengan una tarde extraordinaria. Chao. Gracias, Oja.